Hola, hola amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Como siempre, agradecida a Dios por permitirme estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de este lindo canal. Si el tutorial del día de hoy te gusta, no olvides dejarme tu dedito arriba, no olvides también compartir en tus grupos con tus amistades para que otras amiguitas también lo puedan ver y también puedan emprender. No olvides también suscribirte si aún no lo has hecho para que no te pierdas nuestros futuros videos tutoriales. El día de hoy vamos a seguir realizando cositas que podamos hacer para poder emprender ahora lo que se viene San Valentín. Entonces, les quiero compartir este hermoso tutorial de este hermoso candado. Es un candado para obsequiar a alguien especial. Eso es realmente sería para sus parejas, para los enamorados. Entonces, este es un regalo muy bonito. Es un llavero, es un llaverito de candado, como lo pueden ver. Miren, es muy bonito, se puede obsequiar. Puede ser también ponerle aquí un corazón y la parte de atrás ponerle la inicial de la persona a la que quieren obsequiar. Esto es muy bonito, llama mucho la atención a nuestros clientes, los que tienen pareja, tienen esposa, tienen enamoradas. Entonces, esto llama mucho la atención. Es muy bonito, como lo pueden ver. Es muy llamativo, es algo que la mayoría busca algo distinto para obsequiar. Entonces, ¿qué mejor manera de hacer estas cositas para poder emprender? Entonces, vamos a empezar a hacer este hermoso candado de amor. Voy a utilizar un crochet del número 2.5 y el algodón, el hilo, lo dejo, el color, perdón, lo dejo a la elección de cada amiguita. Si alguien desea hacerle del mismo color, este es un color cafecito, es un color cafecito bajito, como beige, algo así. Entonces, si desean hacerlo del mismo color, es un color beige. Entonces yo voy a hacer de ese mismo color, voy a hacer aquí un nudo ajustado y voy a subir 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 cadenas. Me regreso a la segunda cadena y hago punto bajo. Y así sigo realizando puntos bajos hasta tener 10 puntos en total. Entonces, vamos a seguir haciendo. De hecho, les quiero comentar que todo ese candadito se trabaja con punto bajo. Entonces, ya saben que es todo punto bajo. Entonces, aquí tenemos 9 y 10. Ahí están 10 puntos bajos. Entonces, vamos a seguir realizando puntos bajos hasta tener 10 vueltas. Listo, amiguitas, aquí dimos ya las 10 vueltas en puntos bajos. Entonces, subimos una cadena, damos vuelta a nuestro tejido y en esta ocasión vamos a cambiar una pequeña diferencia. Entonces, ahora no vamos a agarrar el punto normal, solamente vamos a agarrar esta barriguita de atrás. Solamente vamos a agarrar esa barriguita. Bien, solamente la barriguita. Aquí están nuestras barriguitas, nuestras cadenas, nuestros puntos. Entonces, no vamos a agarrar todo normal, así. No lo vamos a agarrar, solamente agarramos la parte de atrás. Y trabajamos haciendo puntos bajos, solamente agarrando la barriguita de atrás. Esta sería la vuelta número 11. Así. Entonces, la 12 y la 13 va normal. Solamente la número 11 va a variar porque no vamos a agarrar el punto todo normal. Entonces, solamente vamos a agarrar la barriguita de atrás. Solamente eso varía en la vuelta número 11, pero en la 12 vamos a agarrar normal, así, normal.
Entonces la 12 y la 13 vamos a trabajar normal. Esta es la vuelta número 12. Vamos a terminar la 12 y empezamos una 13 y ahí nos detenemos. Listo, amiguitas. Aquí está 11, 12 y 13. Entonces ahí queda esa parte. Miren, así se va formando. ¿Sí ven? Esto es para poder formar un cuadrado. ¿Sí ven? Entonces ahora subimos una cadena, vuelta a nuestro tejido. Ahora lo que vamos a hacer es, de pronto trabajamos con la barriguita trasera. Ahora vamos a trabajar solamente con la delantera. Entonces, aquí solamente la barriguita delantera agarramos y hacemos punto bajo. Nuevamente, la barriguita delantera. Solamente la delantera vamos a agarrar en esta ocasión. No olvide. De pronto era la trasera, ahora es la delantera. Esta parte es para poder bajar al otro extremo y hacer nuevamente 10 puntos bajos. Listo, aquí está ya terminado. Mire, si ven, si pueden apreciar aquí esta línea y la otra, vea. Entonces aquí ya vamos subiendo. Vea. Esta parte de aquí ya vamos subiendo. Entonces, como ya hicimos una vuelta, ahora vamos a hacer una cadena, vuelta a nuestro tejido y trabajamos normal. Nuevamente vamos a trabajar puntos normales, agarrando los puntos normales y vamos a hacer 10 vueltas nuevamente. Entonces aquí voy por la segunda vuelta y sigo trabajando hasta tener 10 vueltas. Listo, amiguitas, aquí están ya nuestras 10 vueltas. Realizamos una cadena y cortamos nuestra hebra. No es necesario que sea larga. Miren, aquí está ya. Miren cómo se va formando ya nuestro cuadrado, nuestra cajita. ¿Sí ven? Vean, así. Así está. Lo pueden apreciar. Miren, así. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es una tira para ir rellenando aquí la parte de nuestra caja. Entonces, vamos a hacer en total aquí 10 puntos. A ver, aquí subimos 10, para acá 10 y para acá 10, ¿verdad? Tenemos que hacer 30 puntos bajos. Y para eso vamos a coger nuevamente nuestro hilo del mismo color. Hago un nudo ajustado y subo 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Regreso a la segunda cadena y hago un punto bajo. En el siguiente también, otro punto bajo. En el siguiente también. Y ahí en total tenemos 3 puntos bajos. Una cadena, vuelta a mi tejido y nuevamente hago puntos bajos. Voy por mi segunda vuelta. Entonces, aquí, como les decía, vamos a realizar 30 vueltas en total. Ahí están, dos vueltas y así vamos a seguir haciendo hasta tener 30 vueltas. Y al final cortamos nuestra hebra súper, súper larga para luego poder ir cosiendo a nuestro tejido. Miren, así vamos a seguir haciendo hasta tener 30 vueltas. Listo, amiguitas, aquí se miren mis 30 vueltas para poder obtener esta tira. Como les dije, tienen que cortar una hebra súper larga, que sea lo más larga posible. Es preferible que reste y no falte. Entonces, ahora lo que vamos a proseguir es a coser a nuestro tejido. Miren, ahí está, así. Aquí están los tres puntitos que hicimos hacer. Entonces, aquí voy a ingresar, voy a empezar desde aquí. Miren, desde ahí. Vamos a coser. Esta parte de aquí es muy fácil, pienso que ustedes también lo pueden hacer muy fácilmente.
porque es solamente añadir. Ya aquí solamente añadir a nuestro tejido para que se forme un cuadrado. Así. ¿Sí? Vamos cosiéndolo alrededor de nuestro tejido. Miren, ya estamos terminando. Si ¿Sí ven cómo se va formando ya este cuadradito? Entonces aquí vamos a ponerle relleno. Vamos a ponerle un poco de plumón. Así, la cantidad que sea necesaria. Así, de esta manera. Así, entonces vamos a terminar de seguir cerrando ya todo nuestro cuadrado. Entonces, miren ahí. Entonces vamos a seguir cerrando todo. Listo, amiguitas, aquí ya terminamos. Entonces cortamos nuestra hebra de cerrar todo nuestro cuadrado, ¿sí ven? Vea, aquí está ya nuestro cuadradito terminado. Es muy fácil de hacer, solamente coger la tirita y irle cosiendo alrededor de nuestro tejido y así queda. ¿Sí ven? Muy bonito. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es de aquí el manguito de nuestro candado. Es muy fácil. Yo voy a trabajar con este hilo grueso, es un hilo color blanco, y voy a trabajar con un crochet número 4 en esta ocasión para hacer el tirantito para el candado. Entonces, aquí voy a hacer aquí un nudo. Así, le voy a dejar una parte acá y esa parte que dejé abajo le voy a subir encima del crochet. Voy a hacer un tipo cordón. Miren, subo y la otra, halo. Subo, halo. ¿Sí ven? Entonces así vamos a seguir haciendo hasta tener 14 cadenitas. Pero estamos tejiendo en forma de cordón. Miren, aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14. Ahí están, 14 cadenas y realizamos un cordoncito aquí. Entonces, con ese cordón vamos a trabajar, vamos a hacer un nudo y esto lo vamos a pegar o a coser acá a nuestro cuadradito, ¿sí ven? Así, de esta manera. Así lo vamos a coser o pegar. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a trabajar nuevamente con el crochet de 2.5. Y vamos a hacer un corazoncito. En esta ocasión voy a hacer un corazoncito azul. Hago un aro mágico. Ingreso mi crochet. Y ahí voy a subir tres cadenas. Una, dos y tres. Una lazada y voy a hacer cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y 4. Ahí están, 4 puntos altos, una lazada y ahí mismo vamos a hacer 4 puntos medios altos. 1, 2, 3 y 4 puntos medios altos dentro de nuestro aro mágico. Aquí voy a hacer un punto alto. Ese punto alto es el que va a marcar la mitad de nuestro corazoncito. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer lo mismo como hicimos aquí, la parte de acá.
Entonces, cuatro puntos medio saltos. Una, dos, tres y cuatro. Ahora sigue cuatro puntos altos. Una, dos, tres y cuatro. Tres cadenas. Una, dos y tres. Bajo acá mi aro y hago un punto deslizado. Corto mi hebra. Le llevo por aquí a la parte de atrás y jalo mi aro mágico. Aquí lo cierro por completo. Ahí, entonces aquí lo voy a hacer un nudo. Mira, ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es ahora a pegar aquí. Lo vamos a pegar. Y también aquí lo que es el mango para nuestro candado, lo vamos a coser. Entonces yo lo voy a hacer fuera de cámara y vengo ya con la parte final. Listo, amiguitas, aquí está ya nuestro llavero terminado. Miren, pueden apreciar, este es para él y esto es para ella. Miren, son muy bonitos, pueden ver, llaman mucho la atención, se ven muy bonitos, algo único que se puede vender ahora para la fecha de San Valentín. Espero que ustedes también lo realicen. Espero que lo hayan entendido. Y si es así, no olvides dejarme tu dedito arriba. No olvides también compartir en tus grupos, en tus amistades. Suscríbete para que no te pierdas nuestros futuros videos tutoriales. Espero que lo realicen. Vendan muchos de estos. Realmente este es un pedido especial que me hizo una pareja porque querían llevar los dos algo que les identificara a los dos. Entonces es muy bonito, como lo pueden apreciar, muy rápido, muy sencillo de hacer. Espero que lo realicen y vendan muchos, muchos de estos llaveritos. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Dios me las bendiga. Bye.